Muy buenas a gente, bienvenido al canal, bienvenido de vuelta a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar sobre uno de mis personajes favoritos de la cuarta temporada y de la serie en general, Tori Nichols. Vamos a hablar sobre su desarrollo en la cuarta temporada de la serie y cómo será su futuro en la quinta temporada. Tori en esta temporada sufrió las consecuencias de haber actuado impulsivamente después de ver el beso entre Miguel y Samantha. En esta temporada, el personaje de Samantha LaRusso fue completamente despiadada con ella. Pero en esta temporada, Tori tuvo el apoyo de la mismísima Amanda LaRusso, la que la quería denunciar, la que quería que esté en prisión. En esta temporada se llevaron bastante bien y la ayudó a salir adelante. Su relación en esta temporada no empezó de la mejor forma, ya que Amanda la fue a visitar a su trabajo para decirle que se mantenga alejada de Samantha y la terminaron expulsando a la pobre Tori. Luego, al enterarse lo de su madre, le quiso llevar comida a Tori para que pueda comer, obviamente, porque Tori tiene que poner la comida en su mesa. Pero Tori no lo aceptó, ya que lo vio como que le está dando lástima y eso, y no le gustó, no necesita la plata de Amanda. Amanda y Tori se vuelven a ver las caras en el nuevo trabajo que va a tener Tori, donde se metería Samantha en esta fiesta de cumpleaños, no sé si era de cumpleaños realmente, pero en esta fiesta donde Tori era una de las animadoras y eso, y Samantha estuvo todo el día molestándola, demostrando que es la persona más malvada y que sigue siendo la niñita de papá, la que le dan todo, ya que está molestando a una persona, no está dejando de trabajar a una persona que necesita poner la comida en su mesa, que necesita mantener a su familia. Eso ya no tiene nada que ver ya con el karate, ni su rivalidad, ni nada, ya que estuvo molestando a Tori durante todo su trabajo y hasta ya está provocándole la ira completa, que Tori, en vez de atacarla, se terminó yendo, renunciando a su trabajo. Cuando Tori se estaba yendo toda enojada, Amanda la interceptó y le dijo que nadie está en su contra, que todos quieren ayudarla si ella lo permite y esto, que luego Tori la usaría esta frase, esta ayuda, para pedirle a Amanda que la deje volver a la escuela, para mejorar un poco el estatus ante un posible juez para pelear por la custodia de su hermanito, que se lo quiere quedar su tía, que es un completo desastre. A partir de este momento, Tori y Amanda se empiezan a llevar relativamente bien, aunque Samantha se mete en esta relación, que después más o menos que lo va a terminar aceptando, que tiene que lidiar con Tori, por eso empieza a instigarla y a ser ella la bully. Pero Tori le hizo la promesa de no lastimar a Samantha hasta el torneo, de no pelear con Samantha hasta el torneo. Y Tori cumplió bastante bien esta promesa, hasta que Samantha la golpeó en la fiesta de la graduación, donde ahí sí tuvo que pelear para defenderse. Una fiesta de graduación donde Tori iba a asistir con Robbie King. Su relación con este personaje, en mi opinión, en esta temporada fue perfecta. Y para mí se lleva el premio como la mejor relación de la temporada 4, superando a Samantha y a Miguel, obviamente. Fueron dos personajes que de a poquito se fueron peleando, empezaron peleándose, pero con el paso del tiempo se fueron acostumbrando en el dojo de Cobra Kai hasta siendo amigos. Y en el momento donde ya son completamente amigos, que se llevan bien, que entrenan juntos, están todo el tiempo juntos en el dojo, ya que son los dos mejores estudiantes, los líderes, surge el tema del baile de graduación, donde Tori invita a Robbie a ir con ellos en un movimiento estratégico para molestar un poquito a Samantha y a Miguel, antes del torneo. Y en esta fiesta pasaron cosas, empezando por lo que Miguel y Samantha, que iban a tener su noche para ellos solos, y esto tuvieron toda la noche pendiente a Tori y Robbie. ¿Y qué hacían estos dos? Demostrando que Samantha no olvidó a Robbie, lo sigue como queriendo un poco y le molesta que esté con Tori, y lo mismo pasa con Miguel, que le molesta que Tori esté con Robbie. Ambos se preocupan más por la otra pareja que por ellos mismos. Mientras que Tori y Robbie estuvieron toda, pero toda la fiesta divirtiéndose y pasándola bien, hasta el momento de la pelea. Después, cuando se caen al agua, en vez de buscar pelea de vuelta o, no sé, preocuparse, se pusieron a reír ahí, se pusieron a jugar. Y su relación en esta temporada terminó con el beso y hasta algo más también, como tenía que ser realmente, porque lo hicieron bastante bien. Creo que eso fue perfecto, ya que lo hicieron en el momento en el que se demostró más o menos que Alex sentían algo por el otro, que ya estaban llevándose muy pero muy bien, que concordaban todo su historia, su motivo, porque peleaban por lo mismo. Y ya luego de esa pelea en la fiesta de graduación comienza el torneo del Valley, donde Tori y Samantha llegan a la final bastante fácil, donde Tori, antes del encuentro final ante Samantha LaRusso, se encuentra con Amanda, que le pide que pelee limpio ante su hija, cosa que Tori terminó cumpliendo, donde le pega un codazo sin querer, se termina como disculpando, y al final, cuando le gana la pelea, le pregunta si está bien y todo eso.
O sea que Tori entendió la lección y quiere mejorar su relación con Samantha. Después de ver el final de la temporada 4, en mi opinión, su redención ya se completó. Ya que después de ver a Terry Silver pagándole al árbitro de la final, Tori comenzará a desmeritar su título. Y probablemente se lo comunique a Amanda o a Samantha. Lo que lleva a que Daniel LaRusso lo sepa y por eso no cumplirá el trato que tenía con Terry Silver. Y por eso va a seguir enseñando karate y ahora con la ayuda de Chosen. En la temporada 5 se va a desarrollar bien la Tori, más el personaje, más su relación con Robbie y su redención aprobada por la mismísima Samantha LaRusso, que ahora se tiene que preocupar por los Cobra Kai, que van a estar muy pero muy fuertes con Mike Barnes seguramente en el dominio del dojo junto a Terry Silver, que son dos completamente despiadados. Ahora voy a pasar a responder una pregunta que me hicieron muchísimo por los comentarios de los últimos videos y por Instagram también, de que dónde estará Robbie y Tori, en qué dojo van a estar estos dos. Como Robbie en la próxima temporada también va a estar del lado de Daniel y Johnny y estará junto a Johnny Lawrence en particular, ya que lo va a ayudar a ir en búsqueda de Miguel y se van a reunir, se van a como a arreglar entre padre e hijo, por lo que Robbie va a estar en Colmillo de Águila, por lo que Tori, en mi opinión, si quiere estar cerca de Robbie, se va a tener que unir a Colmillo de Águila para enseñarle lo que había enseñado en Cobra Kai más o menos con Johnny, porque Tori ya llegó a estar con Johnny en Cobra Kai, por lo que capaz que vuelve con su antiguo sensei, o también existe la posibilidad de que se amigue completamente con Samantha LaRusso y vaya al Miyagi-Do para ser entrenada por Daniel LaRusso. Esto es algo que la actriz había comentado hace mucho, pero mucho tiempo, donde dijo que Tori necesita un buen mentor para que vaya por el buen camino, y la temporada 5 creo que es perfecta para que lo logre. La temporada 5 también abordará el tema de su madre, si es que realmente fallece, qué pasará con su hermano, su tía y su relación con el LaRusso, ya que tal vez Amanda le puede dar un lugar en su casa para ella y su hermano porque su madre fallece y no van a vivir solos teniendo 17 años, 18, bueno. Estas son preguntas que nos va a responder la temporada 5 el personaje de Tori Nichols. Espero que os haya gustado el video, déjame tu opinión sobre este personaje en los comentarios de este video. Nos vemos en el siguiente video, un saludo y como dice el Sensation Chris,